pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan. Bien, señores, una 37 Teleuniverso al día. Hoy quiero hablar con ustedes sobre la asfixia mental. Y voy a tomar en consideración a Rafa Nadal. Rafa Nadal, el mallorquín, ¿verdad? Bueno, a los que están conectados y conocen de este deporte, pues estarán muy contentos hoy por lo que voy a decir con respecto a este gran deportista. Nadal ha vuelto, señores, con otra hazaña deportiva. Otra hazaña deportiva, convirtiéndose el pasado domingo en el primer tenista masculino en ganar 21 Grand Slam en el Abierto de Australia. Eso ocurrió. Pero lo que me interesa, ¿qué es lo que hace que este tenista sea tan especial? Y sobre todo, ¿cuáles son esas variables psicológicas que exhibe en cada uno de sus partidos y que todos podríamos implementar, señores, para lograr nuestros objetivos en la vida? Yo creo que eso es fundamental. No es solamente exaltar la gran figura de Nadal, es, señores, sacarle las reglas que él utiliza psicológicas, para que nuestra vida también mejore, porque tenemos que modelar justamente a esos que sobresalen. Entonces, por eso hoy quiero hablarles sobre la asfixia mental, que es un término que encontramos en la literatura científica como asfixia bajo presión o por presión, y que provoca que cuando nos enfrentamos a situaciones de alta presión psicológica, nuestro rendimiento experimente un descenso brusco. Entonces, se aplica, por supuesto, fundamentalmente en el terreno deportivo, porque estos profesionales de alto rendimiento tienen que saber cómo y cuándo acelerarse, pero también tienen que saber cómo y cuándo calmarse en las competiciones. En el caso de Nadal, señores, ese es un maestro, un verdadero maestro para provocar esa asfixia bajo presión en sus oponentes. Y él tiene también la disciplina necesaria para no caer en ella, aún en los momentos más críticos. Señores, recuerden que llegó a ese abierto que ustedes están viendo ahí, de Australia, luego de una lesión en su pie izquierdo, con una edad avanzada para este deporte, 35 años. Un tiempo precioso también, él quedó inactivo, a punto incluso de retirarse, y perdió los dos primeros sets en este juego decisivo. Pero nada, eso no lo afectó. Siguió indetenible hasta conquistar lo impensable, porque todos lo daban como el seguro perdedor. Y escuchen lo que ha dicho. Dice él: hay ocasiones en que buscas soluciones y no las encuentras, pero has de seguir, no queda de otra. Es decir, la persistencia, señores, la primera lección. Hay situaciones en donde uno no sabe qué hacer, pero hay que seguir, 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 hasta que entonces uno se ve coronado con el éxito. Su persistencia es imbatible. Nunca da una bola por perdida, Nadal. Otro rasgo que lo hace especial es que está afincado en la realidad. Muy importante también para nosotros, estar afincado. No estar pensando en pajaritos preñados. Y no entra en pánico también ante la posibilidad del fracaso. Miren también lo que dice: quiero ser el que más gran slam tiene, pero no me frustraría no serlo o no conseguirlo, aunque creo que necesitaré más de 21 para ser el que más tiene. Pero si no lo logro, seré igual de feliz.
¿Se dan cuenta ese nivel de desapego que él tiene con respecto al éxito o al fracaso? Entonces no va al juego con estrés, porque, bueno, si perdí, perdí. Y lo repite continuamente. Pero en este comentario me limitaré, señores, rápidamente a destacar esa capacidad que tiene Nadal de provocar en sus contrarios esa asfixia mental. Por supuesto, llevándolos al colapso emocional. Esto requiere de una mente muy bien entrenada para no perder la concentración y así evitar los errores. Él maneja el estrés de la amenaza como un reto. Ahí está también una de sus grandezas. Como un reto. Él ve la amenaza y dice, esto es un reto. Así debemos también nosotros comportarnos frente a las dificultades. No verlo como una simple amenaza, sino como un reto. Centrándonos en nuestras fortalezas. Eso hace Nadal. Pero volvamos a la pregunta. ¿Cómo consigue Nadal esa asfixia mental en sus oponentes? Les induce una presión psicológica. Mediante un mensaje inequívoco. No me voy a rendir. Estaré luchando hasta el último segundo de juego. Entonces, ya ahí el otro dice, este no se va a rendir, no hay manera. Nunca se rinda, nunca se rinda. Si usted cree en algo, nunca se rinda. También utiliza variables de diferencias individuales. Conoce el talón de Aquiles, o sea, las debilidades de su oponente y las aprovecha. Utiliza variables situacionales. Como está centrado en el momento presente, identifica una situación en particular para sacarle el máximo rendimiento. Entonces, estas variables utilizadas con la maestría del mallorquín crea una ansiedad cognitiva, que es una preocupación respecto a la posibilidad de perder, y una ansiedad somática descontrolando al rival y llevándolo, señores, a movimientos erráticos. Entonces, ante una reacción, por supuesto, que de ansiedad provocada justamente por Nadal. Es un maestro en eso. Bueno, señores, estaríamos largo rato aquí identificando las distintas variables psicológicas y su óptima gestión emocional que hacen que Rafa Nadal sea un verdadero guerrero que asfixia mentalmente a sus rivales más poderosos con su saque mortal, la asfixia bajo presión. 1:44, tiempo de una pausa.